existe una campaña de mentiras en torno a la familia del presidente. La oposición y sus medios están bastante enojados ante la falta de argumentos y, por supuesto, pues no tienen proyecto. Se dedican a atacar a la familia del presidente un día sí y el otro también. Inventan mensajes falsos. También inventan falsos conflictos de interés, viajes al extranjero. La Organización Mexicanos a Favor de la Corrupción y la Impunidad, de Claudio X. González, esta empresa, sin fines de lucro, dicen ellos, financiada por el gobierno de Estados Unidos, se dedica ahora, algo sumamente grave, a acusar y a hostigar a la familia del presidente y a difamarla con mentiras y calumnias. Gran parte de su enojo, sabemos, es por los buenos indicadores económicos y el impacto de las obras del gobierno federal, pero también todo por el apoyo popular que existe hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí les dejamos un ejemplo. Ya sabemos por qué están tan enojados. En la más reciente encuesta nacional publicada en mayo por la empresa demoscópica de Las Heras, le preguntaron a los encuestados que en una escala del 1 al 10, ¿qué calificación le daban al trabajo del gobierno de López Obrador? El promedio fue de 8.3.